Me llamo Daniela Méndez y sí tengo como mi proyecto de vida ser madre, porque desde chiquita he soñado con tener una familia estable cuando ya sea profesional y quiero lograrlo. Me llamo Ana María Correa y me gustaría ser madre, pero durante mucho tiempo, cuando ya tenga mi vida hecha, porque me gustan mucho los niños. Me llamo Alejandra Zanini y en mi proyecto de vida no he pensado ser madre porque por ahora no siento que sea capaz, no sé si en el futuro sería capaz. Me parece una responsabilidad muy grande y no sé si me gustaría traer un hijo a la sociedad de ahora. Bueno, mi nombre es Natalia y en mi proyecto de vida he pensado ser madre porque me parece que es una experiencia muy hermosa. Las personas, muchos venimos aquí al mundo también para educar a alguien, darle vida a otra persona, formar un ser que de verdad le contribuya a la sociedad en un futuro y no, la compañía y como, no sé, como la felicidad de haber dado vida a otra persona. Y yo me llamo Catalina, pienso, pues también quiero ser mamá, pienso que es una oportunidad para transmitir los conocimientos, para criar a una persona pues que le pueda beneficiar al mundo, que pueda ser útil y ya. Yo me llamo Camila y en mi proyecto de vida tengo planeado ser madre porque me parece muy importante aceptar pues como el rol de ser mujer, pues y es como algo que desde chiquitas pues como uno le meten pues mujer igual pues tener hijos y me parece muy importante. La idea surge precisamente porque queríamos algo que fuera novedoso, que fuera distinto, que tuviéramos la posibilidad de hacerlo desde la experiencia. Los muchachos y las niñas tienen la posibilidad de, en el grado 11, pues en este momento contamos con dos equipos que se lleven el bebé a sus casas durante un fin de semana y vivan la experiencia de ser papá o mamá cuidando un bebé, en este caso estos equipos. Estos equipos tienen una batería de larga duración y lo que buscamos es que durante ese tiempo ellos se enfrenten a situaciones puntuales de cuidados de estos bebés. Ellos lloran por diferentes causas, porque hay que cambiarles el pañal, porque tienen gases, porque hay que darles comida, porque quieren que los mezan. Tienen además unos sensores que identifican momentos donde ellos pueden ser maltratados o tienen situaciones o posiciones inadecuadas. Todo esto con el ánimo de que el estudiante se responsabilice y se visualice desde la maternidad y la paternidad. Este es un ID, es una manilla que se les coloca a los estudiantes en la manilla, perdón, en la muñeca, y esto obliga, como son inviolables, a que a donde vayan sus bebés van con ellos. Eso representa de que si tienen una actividad académica, la preparación del pre-ICFES o tienen clases extracurriculares, ellos tengan que ir junto con sus bebés. Si tienen una actividad lúdica o social, también tienen que estar con ellos. Cada vez que el bebé llora, el estudiante o la estudiante va a pasar este ID que lo tenemos en la manilla, que como les decía es inviolable. Pasamos, el bebé llora, yo registro el cuidado, siempre lo tenemos que registrar para que el equipo pueda, digamos, reportar si realmente lo cuidaron o no. Y procedemos al cuidado. Como parte de la maternidad es que es un aprendizaje, o sea, no tenemos el manual y no sabemos este bebé por qué está llorando, es parte también de la experiencia. Que se confronten en el cuidado de otro ser, del no saber qué le sucede, de la paciencia que hay que fortalecer, del control de las emociones. Pero, o sea, la idea es que los muchachos, una cosa importante que hay que aclarar, no es que busquemos que los estudiantes no se embaracen o nieguen la paternidad o la maternidad. Es todo lo contrario, lo que estamos buscando es favorecer desde su proyecto de vida afectiva unas elecciones responsables, planeadas en el momento indicado. Y ha habido una experiencia muy, muy positiva y ha sido que los muchachos en general, la respuesta ha sido de mucha valoración por los papás, porque se han dado cuenta lo complicado, el amor que hay que tener, la dedicación y la paciencia.